El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas, señala que el déficit para este año, para el 2019, de la máxima casa de estudios en Michoacán es de 996 millones de pesos. ¿Qué es esto del déficit? Que para cumplir con todos los compromisos, la universidad le faltan 996 millones de pesos. Hay posibilidades de que la federación apoye con una parte muy importante de este recurso para que cierre bien la universidad, pero se deben cumplir, reitera el rector, con los compromisos del convenio firmado por Medardo Serna. Hasta el momento se han cumplido, son 5 compromisos, se han cumplido con 3, uno está al 80% y el más importante, entrarle al tema de jubilaciones y pensiones, la modificación de este esquema en el contrato colectivo de trabajo con los profesores y también con los empleados. Se le tiene que entrar, si no, no va a haber dinero, ¿eh? Y otra vez a pedir limosna a la universidad. La universidad no puede seguir así. Ya se deben determinar los abusos. Y muchos de esos abusos, fíjese lo que le voy a decir, lo cometen jubilados y pensionados. Porque son jubilados, están pensionados de la universidad, sobre todo los profesores, y todavía regresan a dar clases y todavía heredaron su plaza. O sea, es una carga verdaderamente brutal, irracional de la universidad. Y no me vengan a decir otra vez los profesores que lo hacen por la defensa de la educación pública y por los alumnos. No, no es cierto. Todo el movimiento que ha hecho tanto los profesores como los empleados es para proteger su cheque. Les vale madre lo que pase con la educación pública y con lo que pase con los alumnos mientras sigan cobrando su quincena. 996 millones de pesos, el déficit de la universidad. Déficit, como bien lo mencionó el tesorero, con respecto a lo que aprobó el Consejo Universitario para el ejercicio 2019 de 3.800 millones de pesos y lo que nos otorga el convenio de sostenimiento es de 2.800 millones de pesos. Hay un déficit de 996 millones de pesos. Esto lo hemos platicado con la Federación, con el doctor Concheiro, que estuvo por aquí ayer, en varias sesiones de trabajo, y nos menciona que hay posibilidades de que de la Federación se generen recursos para paliar estos déficits, no solo de la Universidad Michoacana, de otras universidades, de la 9, por ejemplo, que estamos en problemas de déficit financiero, si se cumplen con los compromisos que se establecieron en el convenio de los 500 millones de pesos que se firmaron a finales del año pasado. En eso estamos trabajando. Nosotros, como bien lo mencionó también el subsecretario, llevamos de los 5 compromisos, 3 cumplidos en su totalidad. Ustedes lo pueden verificar en la propia página de la subsecretaría. Y uno al 80%, el relativo a la gestión del timbrado de nómina y recuperar el ISR para la universidad. Vamos avanzando en eso, creemos que podemos cumplirlo con trabajo al interior de los sindicatos y en ese sentido hemos estado reuniéndonos con los líderes sindicales y con los, ¿cómo se llaman?, los comités ejecutivos de ambos gremios.